Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente terrorífico. Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, casi todo el mundo a coger el móvil, el celular, y a dejar un like y suscribirse ahora mismo al canal, activando la campanita, por supuesto. Y amigos, quiero que le deis a like y suscribáis al canal, que activéis la campanita con el codo. Si cogéis el codo y hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like, y ahí tenéis nuevo activación de campanita. No entiendo cómo mi móvil no se rompe. Con la de hostias que le han caído, es que eres perfecto. ¡Mua! Así que ahora que le habéis dado like y os habéis suscrito al canal, activando la campanita, por supuesto, podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de, no sé, de los especiales de Halloween como el que tenemos hoy de Sonic. Y qué otras cosas, qué otros vídeos, todo lo que se os venga por la cabeza queréis que veamos aquí en el canal de León Picarón. Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, seguidme en Instagram, arroba León Picarón, link en la descripción. Vamos directamente para allá. Sonic el erizo en Harvest Time Hazard. Vale, esto es Sonic y Tails que buscan una calabaza para Halloween, ¿vale? Está en inglés, pero Tito León os lo va a traducir con su perfecto conocimiento de todas las lenguas universales. Así que veamos cómo va esto, veamos qué sucede. Ahí sale Sonic y Tails corriendo a todo saco, los clásicos. Sonic que llega primero, como siempre. Y Tails ahí a su marchica. Aquí estamos, Tails, en la zona de las calabazas Pumpkin Patch. No sé muy bien lo que es. Ay, he estado muy emocionado por esto. Adoro este momento del año. Sí, buen tiempo, cosas guays, calabazas guays, manzanas guays. Es lo mejor. Sí, así que ahora vamos a buscar a una calabaza. Sí, pero antes déjame hacerlo interesante. El que tenga la calabaza más grande gana. Vale, acepto el reto. Allá van, vale, perfecto. Uy, Tails tiene una vista más panorámica, ¿no? Vale, ahí va Sonic corriendo con el viento sonando. Uy. Hombre, cómo no, no podía faltar, no podía faltar. Se para. Hombre, hay muchas calabazas, pero yo no sabría cuál es la más grande. Toc, toc, ¿quién es? ¿Sí? ¿Sí, quién es? Soy yo. Ojo, esa calabaza tiene ojos. Se los ha puesto. Uy, esto pinta mal, ¿eh? Uy, la ha visto. Va a cogerla. Uy, bo. ¿La ha creado Eggman? ¿Es así o...? Uy, bo. Vale, ahí ya ve Sonic lo que hay. Ojo, un pedazo de calabaza, ¿no? Y la risa malvada. Yo conozco esa risa. Y ahí está. Season screaming Sonic. Llega la temporada de asustarse. Yo, Sonic. ¡Hey, Jackman! Parece que no puedes usar más truco y trato. Pero qué gracioso, ¿no? Pero me gustaría introducirte a Jack O'Boom. Que parece que es la calabaza esta, ¿no? Jack O'Boom. Buen nombre. Pero ¿por qué? Ah, ya sabemos por qué es el Boom. Vaya. ¡Encima vuela! ¿Qué dices? Empieza la acción, amigos. Empieza la acción. Vale, sí. Eggman riéndose, pues va a ser menos un risa. ¿Y Tails? ¿Dónde está Tails? Tails tiene que estar por ahí. ¡Ojo! ¿Dónde está Tails? ¡Necesitamos a Tails! ¡Ojo! ¡Lánzasela! ¡Devuélvesela! ¡No! ¡No! ¡Un top! No, la va a tirar ahí. La va a tirar justo ahí. Ahí va, pues ala, perfecto. ¡Adiós! ¡Hombre! Y está ahí Flicky. Flicky está liberado, ¿no? Sonic ha logrado esconderse de la calabaza. Vean. Esto pinta peor incluso, ¿eh?
una araña metálica de las de Eggman. Una no, unas cuantas. Te han pillado, Sonic, bro. ¡Qué tío! ¡No! ¡Tails! ¿Dónde está Tails? Ahí está, vale, no lo necesita. Sonic libera a ese animalito y se va. Bueno, vale. Ojo que ve algo ahí. Vale, la calabaza que le sigue buscando por ahí. Se le ha ocurrido algo, cuidado, caso. Uy, ¿qué va a hacer? Estoy justo aquí. Píllame si puedes. Vale, pues Sonic se pone a correr, la calabaza le persigue. Vamos ahí, interesante carrera entre Sonic y la calabaza. Lo ha perdido. Se ha rayado la calabaza, ha dicho, ¿dónde está? ¿Lo va a juntar con las arañas o...? Uy, esto pinta raro, ¿eh? ¡Ahí va! Anda, qué listo es Sonic, cómo juega con él. ¡Ahí va! ¡Se le añó la bomba! Y así es como se matan dos pájaros de un tiro, amigos. Ahí está. Y los animalitos liberados y todo. Llega ahí Sonic. Dismantled that little gourd of yours, Eggman. Eso no valió para nada, Eggman. ¿De qué se ríe? Forget Sonic. This entire forest is a pumpkin patch. ¿Qué dice? No te preocupes, Sonic. Todo el bosque está lleno de calabazas explosivas. ¿Cómo? Oigo. Esto sí que era inesperadísimo. ¿Tails? ¿Y Tails dónde está? ¡Tails! ¡No! Esto pinta muy mal. Vale, lo esquiva bien. Lo ha esquivado, lo ha esquivado. ¿Dónde ha ido? Ahí va. Es un genio Sonic en plan, hola. Claro, van a lanzar ahí. ¡No! ¡No! ¿Qué estáis haciendo? Míralo, ahí lo lleva. Muy listo, Sonic, la verdad es que muy listo. Bien pensado, Sonic. Muy bien pensado. Sigo diciendo, ¿dónde está Tails? ¡Hala! Y hecho, ¿no? Así se hace. Y Tails, bueno, Tails habrá ido a su casa. Ahí está Tails, vale, ¿habrá encontrado la calabaza? ¡Hulo, qué calabazote! ¡Oh, Tails! That's the winner for sure. Wow, Tails, ese es el ganador seguro. Where's yours? ¿Y el dónde está la tuya? That's not important. Y eso ya yours no importa. Is big enough to share anyway. Vamos a llevarnos este. Uy. Yeah, that sounds great. Sí, eso suena bien. Seguro que harás un robot gigante. Algo raro me espero de esta calabaza, ¿eh? Man, this thing's heavier than I thought. Esta cosa pesa más de lo que pensaba. Con la música de Sonic, ay, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Ojo. Ah, vale, estoy a hacer los créditos. Vale, vale, vale. Pues amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo, el especial de Halloween de Sonic, Tails y la calabaza. Espero que os haya gustado. Y nada, yo me voy a ir ya, pero no sin antes recordaros lo que hay, ¿vale? Lo que hay es un sorteo que pronto voy a empezar, aunque podéis ir adelantándoos, de un peluche de Sonic.exe creado por mí, ¿vale? Este peluche de Sonic.exe lo he hecho yo mismo. He cogido un peluche normal y yo lo he tuneado para que sea un peluche de Sonic.exe, con sus sangrecitas, sus ojitos negros y todo. Así que para conseguirlo solo tenéis que seguirme en Instagram y decirme cuál es el motivo por el que queréis conseguirlo. De todos modos, ya lo explicaré más adelante en un vídeo con más detenimiento, todo eso. Y por supuesto, preparaos, porque el día 31 de octubre, el día de Halloween, voy a hacer un directo aquí, un directo en esta habitación, justo en esta, invocando a Sonic.exe en la vida real. Ponedme por los comentarios todo lo que creáis que puedo necesitar para la invocación, todo. Yo tengo pensado dibujar en el suelo una estrella, digamos, satánica, poner vela, no sé, tengo pensado ese tipo de cosas, pero vosotros poned por los comentarios todo lo que se os ocurra, mil maneras, mil métodos, y veremos si es posible la invocación y cómo sale todo en directo. Así que yo, amigos, ya está, ya sí que sí, me despido de vosotros. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayáis dejado vuestro like, os hayáis suscrito al canal, que me hayáis seguido en Instagram para participar en el sorteo de Sonic.exe. Y nos vemos en el próximo vídeo con más. Hasta luego, Leoncitos.